el Banco Central de República Dominicana, como parte de su política de apoyo a la cultura y la difusión de temas económicos y financieros, tiene a disposición del público su Museo Numismático y Filatélico. Este museo, inaugurado el 31 de julio de 1985, está localizado en el tercer nivel de la antigua sede del Banco Central, en la avenida Pedro Enrique Sureña, frente a la actual torre de oficinas de la institución. El museo está conformado por la sala numismática, en la que se exhiben monedas, billetes, medallas y otras piezas de importantes periodos de la historia. La sala filatélica, que aloja la colección de sellos postales dominicanos desde 1865 hasta el 2007. Y la sala de exposiciones temporales. En la sala numismática, el visitante podrá apreciar la evolución histórica de la moneda dominicana, con una introducción de la historia de la moneda desde la antigüedad hasta épocas recientes. El visitante podrá apreciar distintos objetos utilizados por los grupos humanos para el trueque, que era el intercambio de bienes y servicios para satisfacer necesidades como la vestimenta, alimentación o las herramientas de trabajo. Utilizado desde la prehistoria, el trueque permitía a los humanos ofrecer lo que tenían a cambio de lo que necesitaban. Por ejemplo, trigo por lana, tabaco por metales o sal por pieles. Pero el trueque presentaba con frecuencia dificultades, porque a veces no coincidían las necesidades con las ofertas, o porque los que hacían el intercambio no siempre se ponían de acuerdo sobre el valor de los productos o servicios. Para solucionar estos inconvenientes surgió la mercancía moneda, constituida por productos que se utilizaron como referencia para calcular el valor de las cosas. Los metales se convirtieron muy pronto en la mercancía moneda preferida, por su durabilidad y porque eran relativamente fáciles de transportar. La moneda como tal surge hacia el siglo VII a.C., cuando se empieza a dividir en rodajas los trozos de metal y se les ponen sellos oficiales para garantizar su valor. En el museo, el visitante podrá apreciar monedas antiguas originales de Oriente, de Grecia, de Roma y Bizancio, tanto medievales como renacentistas. La moneda llega a nuestra isla con el descubrimiento de América por parte de los españoles en el siglo XV. En ese momento, los taínos que habitaban Quisqueya utilizaban la mercancía moneda como majadores y ralladores para la yuca, vasijas, cacao, algodón, conchas marinas e instrumentos ceremoniales. Con el descubrimiento, inicia el comercio en América, lo que demandó la utilización de monedas metálicas, las primeras de las cuales, acuñadas en Sevilla, llegan a la isla española en el año 1505. El Museo Numismático del Banco Central tiene una sala dedicada a los rescates arqueológicos, a través de los cuales se han recuperado valiosas monedas y otros objetos que nos hablan de los usos y costumbres de siglos pasados. Según algunos historiadores, en las costas de nuestra isla ocurrieron más de 400 naufragios de barcos españoles y piratas de diferentes nacionalidades. En 1979, con autorización del gobierno dominicano, la compañía Seaquest International rescató 60.000 monedas de plata y valiosos objetos del galeón español
Nuestra Señora de la Concepción, hundido en el Banco de la Plata, al norte de nuestra isla. En esta exhibición del museo también pueden apreciarse objetos extraídos de los navíos Conde de Tolosa y Nuestra Señora de Guadalupe, sumergidos durante casi 3 siglos en la bahía de Samaná. Pero en esta sala, el visitante también podrá ver un rescate arqueológico terrestre, como esta reproducción de una botijuela con monedas cuyo hallazgo era frecuente en la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo. La escasez de monedas en Santo Domingo motivó que en el año 1529 la Real Audiencia de Santo Domingo, por encargo del emperador Carlos V, recomendar el establecimiento en nuestro territorio de una Casa de la Moneda. En 1536, con la autorización formal para labrar monedas en la Española, se estableció la Casa de la Moneda en esta edificación, localizada en la calle del Cuño o de la Moneda, actual calle Arzobispo Meriño. Piezas como estas, con valor de 1, 2 y 4 maravedíes y de 1 real, fueron acuñadas en la Casa de la Moneda de Santo Domingo. Posteriormente, en 1578, debido a la mala calidad de las acuñaciones y por la decadencia de la colonia, la Casa de la Moneda de Santo Domingo dejó de operar. En 1586, el corsario inglés Francis Drake le dio el golpe de gracia al secuestrar los cuños y destruir sus instalaciones. El Museo Numismático y Filatélico del Banco Central exhibe en una de sus salas el proceso de extracción de doré, que es una mezcla de oro y plata, en la mina de Pueblo Viejo, Cotuí. Esta es una mina a cielo abierto, es decir, al aire libre, sin pozos ni galerías, en la cual se obtienen los metales desprendiendo las rocas de las montañas y triturándolas en grandes molinos. El doré obtenido en el proceso se funde en forma de lingotes como este, del cual se separa posteriormente el oro de la plata. Igualmente, el museo muestra piezas de orfebrería y platería realizadas durante la colonia y distintas piezas de exvotos, que son ofrendas que los fieles hacen a los santos de su devoción para pedir o agradecer algún milagro. Los exvotos, elaborados con metal precioso, cera y madera, reproducen casas, automóviles y otros productos concedidos a los fieles y partes del cuerpo sanadas luego de una petición. Asimismo, el museo presenta una exhibición de los situados, las piezas más codiciadas por bucaneros ingleses, holandeses y franceses, que ocupaban la isla de la Tortuga durante el siglo XVII. Durante la ocupación francesa, Toussaint Louverture dispuso la acuñación en la isla de monedas de 2, 1 y medio escalín, que por su calidad sustituyeron a otras similares y permanecieron en circulación durante un buen tiempo. Con la Reconquista, Santo Domingo vivió lo que se conoce como el período de la España Boba, con poca actividad comercial. En 1822, Haití invade Santo Domingo y permanece en la parte este de la isla durante 22 años. El gourd, la moneda haitiana, pasó a ser el medio de cambio oficial en toda la isla. Hasta el 23 de julio de 1844, lograda la independencia de Haití, cuando la Junta Central Gubernativa
dispuso la emisión de los primeros billetes de República Dominicana. A finales de ese mismo año, el general Pedro Santana, presidente de la Junta, ordenó la acuñación de monedas de cobre de un cuarto de real y que se conocieron popularmente como cuartillos. Los gobiernos sucesivos se caracterizaron por emitir billetes sin respaldo económico que garantizara su convertibilidad. Se podría decir que fueron las primeras emisiones inorgánicas. Tratando de regularizar la circulación monetaria, en el año 1869 se creó el Banco Nacional de Santo Domingo, que fue clausurado al año siguiente. En 1891 se logró reorganizar el sistema financiero dominicano en base al sistema de francos y centésimos empleado por la Unión Monetaria Latina. Pero a pesar de su calidad y elevado valor, el franco no fue aceptado por los comerciantes y el público. En 1894 se adoptó entonces el sistema decimal de pesos y centavos. Las primeras piezas de un peso fueron bautizadas popularmente como clavados o clavos. Quizás porque venían en un envase parecido a los barriles de clavos o por la costumbre de clavarlas en los mostradores y puertas o porque quien aceptaba la pieza quedaba clavado por su escaso valor. La falta de una moneda nacional trajo como consecuencia la circulación de monedas extranjeras durante todo el siglo XIX. El régimen despótico de Ulises Heró, Lilís, provocó el derrumbe de la economía dominicana. Y en el año 1900, muerto ese tirano, debió adoptarse oficialmente el dólar norteamericano como patrón monetario nacional. Hasta que en octubre de 1947 se establece el peso oro dominicano como nuestra unidad monetaria y se crea el Banco Central de República Dominicana como única entidad autorizada a emitir billetes y monedas en el país. En el Museo Numismático y Filatélico del Banco Central, el visitante también podrá conocer los billetes municipales emitidos por algunos ayuntamientos ante la escasez de dinero. Igualmente, podrá ver las fichas o tokens, piezas que ejercían la función de monedas. Así como billetes bilingües, raras piezas que no llegaron a circular. El museo también atesora monedas conmemorativas, como la de los 12º Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en 1974. Monedas de 1983 alusivas a los derechos humanos. O al 50º del descubrimiento y evangelización de América. Además de billetes y monedas, el Museo Numismático muestra una gran colección de medallas y condecoraciones civiles y militares, incluyendo la Orden de Duarte Sánchez y Mella, la más alta distinción que otorga el Estado Dominicano. El Museo Numismático y Filatélico es un aporte del Banco Central de República Dominicana al conocimiento de la historia de la moneda nacional. Un legado histórico para las presentes y futuras generaciones.